Todo es una sorpresa. Muchísimas gracias. No tengo palabras para agradecer a todos. Sé que fue esfuerzo de todos. Dame un micrófono si eres tan amable, ¿sí? No tengo palabras para agradecerles a todos. Sé que fue esfuerzo de todos en algún momento y hasta el último minuto las emociones llegaron ya no las llegué a aguantar, ¿verdad? Con la presencia del amor de mi vida, con la cual acabamos de cumplir, fíjate, 52 años de estar casados, juntos, en las buenas y en las malas, y con estos hijos maravillosos. Quiero aprovechar el momento para mandar un beso a Roberto, Carlos, a Erika y a David, futuro centro delantero de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. A Marcela, si me está viendo allá, junto con PanchoVega.com y mi queridísima Mariana. ¿Verdad? ¿Tú qué opinas? Lo mismo que tú. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Decía yo que el público debe ver cuánto valor está surgiendo en Multimedios Deportes. Cuánto valor, cuánto talento, cuánta iniciativa, cuánto locutor, cuánto cronista, hombres y mujeres están teniendo una formidable y estupenda vereda o camino, como ustedes gusten, para llegar a ser grandes comunicadores de la ciudad de Monterrey. Ejemplo en toda la República Mexicana. Porque me queda claro que comparándolos con la gente que está en México o en cualquier otra plaza, la calidad que sale de aquí es incomparable. Son muy buenos cronistas, son muy buenos comentaristas y últimamente tienen un talento bárbaro ya para manejar otras cosas como el internet y los reportajes y las ediciones.